pedanía lucentina de Jauja acogerá durante el fin de semana el primer Río Genil Festival, organizado por la Asociación Juvenil Más que Ruido y en el que tienen anunciada su participación una treintena de formaciones musicales de distintos puntos de Andalucía. La iniciativa, que tiene un carácter solidario, contará con dos escenarios en los que se sucederán las actuaciones de estilos tan diversos como el rock, rap, flamenco o música tecno, además de múltiples actividades como una gincana cultural, senderismo, piragüismo, exposiciones o zona de artesanía. Una veintena de furgocampers han anunciado ya su presencia en el certamen, que contará con zona de acampada y se desarrollará en el entorno de la piscina de Jauja a orillas del Genil. La iniciativa ha sido presentada esta mañana por el alcalde pedáneo de Jauja, Rafael Gómez, y los miembros del colectivo organizador, Juan Carlos García, Manuel Pérez y Manuel García. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la prensa y que nos estáis acompañando y también aquí a una idea que han tenido unos chavales jóvenes y guapos y hermosos, como estáis viendo, ¿eh? Él es Juan Carlos, él es Manolo, son del pueblo vecino de Badolatoza, y él es Manuel, que viene en representación de la Asociación de Jóvenes de Jauja. Estos chavales han tenido la genial idea de hacer un festival. El festival se llama Río Genil Festival, el primer festival Río Genil, por la orilla del Genil lo vamos a hacer, el 16 y el 17, van a estar 30 grupos de música, que entrarán ellos más, en el fondo, la asociación de ellos se llama Más que Ruido, es que lo poquito que recaude, porque no van a recaudar mucho, porque no cobran ni entrada, van a hacer, la entrada va a ser la voluntad de cada uno, más en el cartel, ahora lo veréis, lo podéis comprobar, lo pone, el precio lo pones tú, o sea que... Pero luego, lo poquito que recauden, pues va a ser para una asociación con diversidad funcional. Que eso sí que es verdad que llega al corazón de cualquier persona. Bueno, el festival, como ha dicho, es el 16 y 17 de agosto. Va a estar, sobre todo, va a ser cultural y artístico. Vamos a venir 30 grupos de música, tanto de rap, rock, flamenco, tecno. Va a haber todo. Vamos a poner dos escenarios que van a ser tanto sábado como domingo, como viernes. También vamos a tener actividades como gincana, ciclismo, que se encarga la asociación de Badolatoza, piragüismo, senderismo. También vamos a tener proyección para los niños de películas, vamos a hacerle juegos, de pintura, de reciclaje. Vamos a tener una simultánea de ajedrez, exposiciones de cuadros y sobre todo resaltar que hemos conseguido traer una furgocamper, que son furgonetas que la gente vive en ellas y se dedica en ellas expresamente. Hemos conseguido que vengan 20 por ahora. Va a ser todo donado para la asociación de Abadi, con personas con diversidad funcional, que además ellos nos van a ayudar también. Y muchas gracias por darnos esta acogida. Y tened en cuenta que el festival surgió hace unos meses, donde comenzamos a preparar las cosas y aquí el muchacho que es integrado social, yo que soy futuro educador de primaria, y la verdad que nuestra ilusión era formar algo cultural y deportista para la gente, para fomentar algo que no está tanto visto en los pueblos. También queremos dar un espacio a todos los artistas que tenéis claro que el Ayuntamiento de Badolatoza puso trabas, pero llegamos a UGE y fue a abrir las puertas. Es una cosa que en verdad se agradece muchísimo. Yo simplemente agradecerle a ellos que se pusieran en contacto con nuestra asociación, que ya habíamos realizado algunas actividades relacionadas con la música y con la cultura, como llevamos haciéndolo, y conociendo ellos ya esos hechos, pues creamos un proyecto conjunto que dinamiza Jauja y que es otro aliciente para visitar nuestra pedanía.